Nativa Digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Un programa de radio desopilante, donde la estructura la armás vos. Un programa de televisión en radio. Para toda la familia. Aquí comienza Así Nomás. Así Nomás. De la mano de Claudio Delgado. Estás escuchando Así Nomás. Por Conexión Abierta. Donde vos estás. Terapia. Te vamos a sacar toda la ropa entre todos. Yo te vi, y te vamos a poner sushi. Muy cochina. Yo te vi medio caliente cuando entré. ¿Mal? ¿Qué decís? ¿Nuestra productora qué dice? ¿Qué dice nuestra productora? Le falta alguien, le falta algo. Ah, pero él solamente quiere dos personas. Sí, me lo acabo. Que no están. Que no están. Parece que sí, ese es. La quiere Ornella, lo digo al aire. Ahí está. Y si viene Ornella, hasta podemos tener más, mejor, más auricular y todo. Ah, me haces lo que quieras si viene Ornella. Que lo registrado. ¡Opa! Muy buenas noches a todos. Disculpen de toda esta pavada. Bienvenidos a Así Nomás. Como todos los viernes de 23 a 24 horas. Este programa es Así Nomás, obviamente. Pues empieza como empieza. Este año prometí que todas las semanas iba a ser distinto. Y evidentemente va a ser distinto por los invitados. Porque tendremos, hoy tenemos una conexión con José María Muscari y una conexión con Mimi Ardú. Y bienvenido a mi panelista, Sandrita. Bienvenida, que la semana pasada llegó de Uruguay. Ya está, ya está. ¿Trajo el fajore? No sé, pero trajo, nos midió hoy con las varitas, ¿eh? Sí. Estamos armonizados y el único que estaba más o menos era él, que ya quedó bien. Ya quedó bien. Ya estamos en orden. Después te va a medir a vos y te va a armonizar la después de las 12 te digo que te va a armonizar. De 23 a 24 horas nos ven y nos escuchan a través de www.conexionabierta.com.ar. Para todo el mundo, y los miércoles a las 18 horas lo ven en la plataforma de Canal Favorito y TV Europa. Así que para que nos vea todo el mundo, geniales. Recuerden que si nos quieren seguir pueden hacerlo en nuestro Instagram, que es @asinomas.ok, y nuestro Twitter es @asinomas.ok. ¿Bien? Perfecto. Si nos quieren llamar por teléfono pueden hacer al 4300-9470. Me lo acuerdo. No preguntas más. A ver, ¿qué número? Porque en este año todavía no empezamos con los juegos. 4.394.70. ¿Vos te lo acordás de memoria? 4.300.9.470. Y ahora tenés que decir vos también. 4.300.9.470. Aceptamos cualquier tipo de cosas que nos digan. Obscenidades, cosas lindas, cosas feas, propuestas indecentes, propuestas decentes, todo. Como la que te dijo Leo recién. Como la que me hizo Leo recién. Que está grabado. Al aire quedó ya, pero re, muy bien, aterre, por supuesto. ¿Qué tema? La playa, Calma era, exacto. Vamos a la playa, le digo yo. ¿Qué hace? Bueno, ahí está. Gracias, vamos, ponele un poquito de onda. Sí, poneme más. Poneme la más que queda fuego que te lo diga, dale. Porque me la pone poquita, ¿viste? No sé si es cortito el tema. No jodas, porque... Es que estoy vestido por el demonio, chicos. Ese es el problema, que tengo el demonio encima. Muy bien, muchísimas gracias a la gente del demonio, Rodrigo Reyes por los zapatos y a Fabio Cuccini por el look. Vamos a sentarnos y arrancamos con este día de hoy, que cuando quieras la comunicación con Muscari, y arrancamos por el deporte. Porque hubo muchas cosas en el deporte. Sí.
Está mezclada actualidad con las perlitas. Resumen. Es una cosa rara. Voy a hacer un resumen deportivo con algunas perlitas que pasaron. Sí. Extrafutbolística, ¿no? Sí, lo de Messi y Suárez. Messi y Suárez. Bueno, pero primero déjame decir y felicitar. Dale. No, todavía no la voy a felicitar, pero a nuestra productora que es hincha de Racing. ¿Es hincha de Racing? Y Racing está primera en la Superliga Argentina. La Superliga que empezó el año pasado. Y, ¿sabes qué? Le vino bien Lucía, la nieta que tuvo ahora. Perfecto, Claro, le hizo todo ya. Ya está como que no existe, te digo. Viste que ya no pide nada, no protesta. Sí, está en otro canal. Me manda un mail y te pone a vos, periodista deportivo. Está en otro mundo. No sé qué le pasa, está como media tonta. Está en modo abuela. Sí, está en modo abuela. Babosa, ¿no? Sí, modo abuela. Vamos a ponerle modo abuela. Ahí está. Bueno, quiero felicitar. Bueno, llámame la Muscari nomás, tranquila. Dale, porque Racing, a mi entender, me parece que va a ganar el torneo de punta a punta. No sé, ¿de qué jugador sos vos, Vin? Yo soy de River. De River. Campeón de América. Bueno, se relajaron un poquito. Sí. ¿No? Pero estamos ahí, estamos peleando la Libertadores el año que viene. Sí, todavía. Bueno, me parece que Racing lo va a ganar de punta a punta. Tiene un escollo difícil porque mañana Racing juega con Belgrano. Belgrano se está jugando el descenso. O sea que es un partido muy difícil. Pero además, de llegar así, tiene un inmediato perseguidor que es Defensa y Justicia, el equipo de Florencio Varela, que hace muy poquito que está en la primera división. Campañón, batacazo, va a ser histórico. Cultura joven sabe todo, guarda, ¿eh? No, acá tenés un... Clasificó a la Copa. Acá tenés todo, ¿eh? Tiene ya dos jugadores convocados a la selección por Scaloni. ¿Qué pasa? En la última fecha, si siguen así, y Racing le lleva un punto solamente. Juegan, se enfrentan al Cilindro de Avellaneda, Racing y Defensa y Justicia. Ojo. La experiencia de Racing, los títulos, mejores jugadores, digamos, tiene más experiencia. Pero el hambre de gloria, Defensa y Justicia, nunca ganaron nada, un torneo, digamos, de primera jamás. Sí. El hambre de gloria va a influir mucho, y puede dar el batacazo de Defensa. Así bien que, ahí. Con River y Boca, que como le decía a mí, después de esa final, tan esa novela, ¿no? De esa final vergonzosa. La verdad que sí. Bajaron un cambio, ahora están recuperando un poquito, ¿no? Con el Alfaro. El tramo final. Alfaro empezó bien en Boca, empezó mal y ahora está equilibrando. Y River con Gallardo, que perdió los tres primeros partidos cuando se reinició el campeonato. Que y después seis sin perder. Se reinició. Así que con Racing, felicitaciones a nuestra productora. Ojalá que Racing se le dé la mano al Chacho Coudet. Tenemos Copa Libertadores. Un poquito de Copa Libertadores se jugó en la semana. Tu equipo, River, la tristeza, jugó sin público. Primera vez en la Muscari, historia. Está esperando. Ahora me dice, ahí atiendo. Perdón que te interrumpí. No, ahí está Muscari. No, sígueme seis mientras tanto. River. Pero justo acabo de recibir un WhatsApp de Muscari. Me dice, estoy esperando el llamado. Perdón, tuve que leer. Bueno, ¿qué va a ser? River, por primera vez en la historia, que juega puertas cerradas. Recordemos que fue a causa de la sanción que le aplicaron, ¿se acuerdan? Por la polémica final. Los disturbios en la puerta del estadio. Sí. Bueno, le dieron dos partidos de suspensión sin público. Gallardo también tuvo que estar en el palco otra vez y tiene también ahora que cumplir con Alianza Lima, el próximo River, sin público, una tristeza, una soledad. Muy bien, él no es una tristeza, es un emprendedor que lo conozco hace muchísimo tiempo, está por estrenar Gente Feliz y no sé cuántas obras tiene en cartel y ha tenido. Le vamos a preguntar a él. Muy buenas noches, señor José María Muscari. Hola, Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, querido amigo? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Cuánto hace que no? Hace mucho ahora que no te veo, ¿eh? Es verdad, ¿cómo te va? Bien, aprovecho para decirte, y ya te lo dije por WhatsApp y todo, pero me encantó Madre Coraje. Qué bueno, la verdad que estoy muy contento. Recién justo acabo de venir de la función en el Teatro Regina, porque estamos allí. ¿Sigue la Regina todavía? ¿Hasta cuándo? Sí, seguimos en principio todo el tiempo que el público mande, por suerte, porque cada semana va cada vez más público, así que estamos muy contentos. Hubo algunos cambios en el elenco y la verdad que estamos... ¿Y a quién cambiaste? Bueno, dejó de estar Martínez Lipac y entró en su lugar Felipe Colombo. Mira qué bien. Dejó de estar Silvina Bosco y en su lugar entró Rita Terranova. Ah, bueno. Y dejó de estar Héctor Díaz y en su lugar debutó hoy Esteban Prol, que estuvo fantástico. Ah, pero escúchame, renovaste el elenco sin menospreciar para arriba. Pum para arriba. Sí, la verdad que estoy muy contento, porque es un espectáculo que verdaderamente, cuando convoqué actores, no han dudado en sumarse, a pesar de que en general los actores son un poco reacios a sumarse a un espectáculo ya estrenado, pero todo el mundo que
que los convoqué para el espectáculo vinieron a ver la obra y se enamoraron de la obra y del trabajo de sus compañeros, y estamos teniendo una temporada brillante allí en el Regina, viernes, sábado y domingo. No, te digo que yo me quedé flasheado porque digo, hasta tiene una, mucho más allá de la obra en sí, de la historia, del trabajo actoral, hay momentos que me quedé como, viste, helado diciendo, pero estos son como fotos. Sí, bueno, la obra tiene una belleza pictórica propia de lo que presenta el autor. La verdad que es una gran obra de Bertolt Brecht, y se hizo un trabajo muy minucioso con el vestuario de Magda Banach y con las luces de Paola Lucini. Y la verdad que estamos muy contentos porque el público, durante la hora y 20 que dura el espectáculo, está electrizado en la platea. Así fue lo que me pasó. De esa madre con sus tres hijos, esa hija particular muda. Qué es maravilloso el trabajo de la muda, es increíble. Una gran actriz. ¿Cómo se llama? Que se me pasó el nombre ahora. Iride Mocker. Exacto. Una gran actriz de Lander. Sí. Que bueno, está haciendo un personaje que es mitológico, como saben, en la Argentina en los años 70. Este espectáculo lo hizo de Madre Coraje Stipe Linkowski, y la hija muda era Solita Silveira, que fue uno de sus primeros papeles importantes en su carrera. Así que la verdad es que para mí es un lujazo haber dicho. No, la verdad es que te felicito porque has hecho, bueno, vos también has hecho una carrera enorme. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, ¿cuántas obras has llegado a tener en cartel? Bueno, he llegado a tener 5 o 6 obras en cartel. Ahora marzo, sí, es un mes muy tranquilo porque tengo solamente una. O sea, solamente Atracción Fatal, perdón, en Madre Coraje, pero ahora en breve, ya en abril, vuelven a hacer Derechas. Los espectáculos. ¿No vuelven Derechas? Claro, vuelve Derechas al Resina. Me lo contó Luis Albinoni, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, con ese linkazo que han tenido un éxito impresionante en el verano en Mar del Plata. Se repone a Atracción Fatal, esta vez de gira nacional e internacional. ¿Tengo tiempo de ir a ver Atracción Fatal todavía acá? No, ya terminó hace 10 días y no ahora llegué. La producción les está dando 15 días de descanso y comienza la gira. Mientras yo a todo vapor estoy ensayando, como bien decías vos, mi nueva comedia que es Gente Feliz. Exacto. Que debutamos el 12 de abril. Vamos a contar un elencazo también, ¿eh? Volviste a convocar a la Palmer. Sí, la verdad que estoy feliz con ese elenco. María Leal, Patricia Palmer, Cecilia Dopazo, Laura Esquivel, Pepe Novoa, Gastón Sofriti, Manuel Vicente y Mariano Torres. La qué verdad, bárbaro. Un elenco de toda la generación. ¿Has trabajado ya con la Palmer, con varios de los que me nombraste? Sí, yo trabajé con las cuatro vi de ellos. Sí, claro. ¿Las vi en cuál obra? Puede haber la Palmer la viste en Falladas. Que me encantó, en Falladas. Bueno, con Cecilia Dopazo hicimos 8 mujeres. 8 mujeres. En Falladas. Sí. Con María Leal hicimos 8 mujeres y Casa Valentina. Casa Valentina, claro. Y Pepe Novoa también estuvo conmigo en Casa Valentina. En Casa Valentina, exactamente. En cambio, bueno, la pareja, la mitológica pareja de Patito Feo, Gastón Sofriti y Laura Esquivel, por primera vez trabajaron juntos en teatro, y yo nunca trabajé con ellos, nunca los dirigí. Y bueno, Manuel Vicente y Mariano Torres, que son dos actores extraordinarios. Todo un desafío, los chicos, estos jóvenes, para vos, ¿no? ¿No? La verdad que sí, es un desafío porque, bueno, la obra Gente Feliz. ¿De qué trata Gente Feliz? Gente Feliz trata de 4 parejas de diferentes generaciones y los conflictos que tenemos con el amor, con el consumo, con el sexo, con la familia, todo eso metido en una obra muy moderna en donde está muy contrapuesta la visión de los hombres y las mujeres, porque son 4 mujeres muy poderosas y 4 hombres muy fuertes en escena, y creo que el público se va a identificar mucho. Esos personajes se parecen mucho a lo que nos pasa a nosotros. Es una comedia absolutamente divertida, con un ritmo impresionante. ¿Quién la es verdad? El autor, José. Yo la escribí. Ah, ¿es la primera vez que escucho que escribiste una obra o yo estoy loco? No, en realidad Falladas también era mía. Ah, Falladas era tuya, mira. Exacto, y para mí tiene un valor muy grande estrenar Gente Feliz en la misma sala donde hice Falladas y en la misma sala donde hace 10 años hice En la Cama, porque son las 3 únicas veces. En la Cama, con la de Mónica Ayo, estamos hablando. Exacto, en la excelente, misma sala la vi, sí. Estoy debutando con Gente Feliz y son... ¿Cuándo debutan? El 12 de abril, viernes 12 de abril, arranca Gente Feliz, una comedia sobre la vida. Creo que el público la va a pasar fantástico, porque ya nosotros la pasamos fantástico. Y eso se va a notar, obvio, cuando los actores las pasan bien, al público lo transmiten de una. Sí, además yo creo que el público en este momento, y creo que todos los argentinos, necesitamos ir al teatro
para divertirnos, vas a decir. Un buen momento, claro que sí. Que sea un espectáculo con contenido, que nos ayude a pensar sobre cosas que nos pasan. Para mí es fundamental que el público que vaya, gente feliz, esa hora y cuarto, hora y veinte que esté ahí, verdaderamente puede entrar en la catártica adrenalítica de poder reírse y poder sacar afuera todo lo que nos va pasando en el cotidiano. Creo que los personajes van a estar muy al alcance de cada uno para la identificación, porque hay para todos los gustos y para todas las edades, de todas las sexualidades y de todas las aristas posibles. Creo que si no te ves identificado en alguno de esos personajes, conoces a alguien que es alguno de esos personajes en tu vida cotidiana. Siempre pasa en vos esas cosas. ¿Si vos te consideras un tipo feliz? Sí, trato de buscar la felicidad todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Y mira, trato de estar conectado con lo que tengo ganas de hacer y de combinar el gran volumen de trabajo que tengo con acciones que me hagan sentir bien a mí cotidianamente. ¿Por ejemplo? Desde alimentarme bien, desde pasar un domingo en el almuerzo con mi familia, de cada vez que tengo un hueco, ir al cine para ver la película que tengo pendiente, cuando estoy en mi casa, estar relajado y poder ver una serie, digo. Me parece que uno es también todo lo que consume, la forma en que se alimenta y las cosas que uno hace con su propia vida. Seguro. ¿Cómo venís en el amor? En el amor estoy en un momento bárbaro porque me separé hace relativamente poco. Me decís bárbaro y te separaste. Espérate, que esto no lo entiendo. Te voy a hacer un fenómeno. 4 meses, después de una relación muy importante de 4 años, la separación... Yo lo conocí, obvio, sí. Sí, claro. Sí, sí. La separación fue nada conflictiva, creo que llegó a un cierre tan lindo como fue la relación, así que eso creo que es positivo para que cada uno pueda continuar su vida. Yo, después de haber estado 4 años en pareja y conviviendo, estoy disfrutando mucho de este momento de reencuentro con uno mismo, de la soledad, de salir, de activar un poco más la vida social, que de alguna manera uno la deja de lado cuando está en pareja. Es verdad, pero eso no está bien, porque cuando estás en pareja no tenés que dejar de lado ni los amigos, ni las cosas, ni las acciones que haces. Es verdad, lo que pasa es que, bueno, cuando uno está en pareja, inevitablemente... Sí, a su vez, tu pareja te va pidiendo y los tiempos, obviamente, que tenés que darle. Que tenés ganas a veces de cenar con tu pareja y no de estar haciendo sociales, o de quedarte en tu casa con tu pareja o de ir a ver una película en lugar de ir... Vos que sos un adelantado, José, hoy por hoy es muy difícil estar en pareja o conseguir a alguien con quien compartir la vida, ¿o me parece a mí? Mira, yo creo que sí, que está muy difícil en general el encuentro entre las personas, y me incluyo en eso. Creo que lamentablemente en la era del WhatsApp nos comunicamos cada vez menos en lo concreto, en lo directo, nos miramos poco a los ojos, escuchamos poco al otro todo el tiempo, creemos que estamos mandando audio por WhatsApp, que hay que ser, viste, rápido y dinámico porque el audio largo la gente le embola. Obvio. Entonces, de alguna manera, creo que todo eso no posibilita el mejor encuentro. Escuchaba que cuando se cayó WhatsApp el otro día, todo el mundo dijo, me enteré que tenía familia. Claro. Porque nadie podía hablar por ninguna red, y entonces la única forma era hablar con diálogo, ¿no? Bueno, vos sabés que a mí me viene muy bien en este momento, desde hace varios días que estoy ensayando Gente Feliz, que ensayo todas las tardes, 4 horas, y al ensayar en el multiteatro, cuando entro al multiteatro, nosotros ensayamos en la sala que vamos a debutar, que es la sala del piso de abajo. Cuando entro al multiteatro quedo sin señal. Entonces, 4 horas, genial, que nadie te jode. 4 horas en donde nadie me jode, en donde yo mismo no me jodo a mí mismo, porque te pasa también continuamente que aunque nadie te escriba o no tengas nada para contestar, vos chequeas, uno chequea. La ansiedad de ver la hora o algo, te empezás a colgar con una cosa y con la otra y perdés parte de tu vida. Así que una de las cosas que me gusta y que me conecta justamente con la felicidad es que haciendo los ensayos de Gente Feliz estoy 4 horas por día independiente de mi celular, que es más o menos como que me saquen un riñón. Está cual, viste, que uno parece como que está aislado del mundo. Bueno, vamos a hacer rapidito. ¿Cuál es tu límite, José? Cuando vos decís, yo pongo límite acá. Y yo pongo límite a la mentira. La gente que miente no va conmigo, no me gusta, ni cuando pierdo la confianza bajo una cortina que no puedo subir nunca más. ¿Es el caso de Nazarena Vélez? No. Con Nazarena lo que hubo es un distanciamiento, pero no una pelea ni una decepción. No, pero como hubo una mentira por ahí, como dijiste, eso me hiciste acordar. No, pero la verdad es que no ubicaría a Nazarena en nada de eso. Nada de eso. Igual con Barbie volviste a trabajar. Claro, esa actualmente trabaja en derechas. En derechas. Un verano bárbaro, y de hecho, ahora a partir de la primera semana de abril, cuando reponemos derechas en Buenos Aires, Barbie continúa con el espectáculo, vamos a estar los domingos a la 1:00 p.m. en el Regina, y a mí me encantó reencontrarme con Barbie. Eso estuvo bueno, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ustedes se quieren muchísimo. Yo la quiero mucho a Barbie, la considero una muy buena
mujer, ya es una mujer, me cuesta decirle mujer porque para mí es como una nena. Y sí, esa es una nena, María. Es una mina de muy buenos sentimientos, una chica muy noble, creo que le han pasado cosas muy fuertes a lo largo de su corta vida, y además yo la considero una actriz muy talentosa, estuvo conmigo en la casa de Bernarda Alba, y pasó el tiempo de actuar. Excelente. Bueno, sigamos haciendo, te hago cinco preguntitas así, rapiditas, así te libero. Escúchame, tipo así, tipo multiple choice. ¿Tuviste que vencer los prejuicios en algún momento? Sí, tuve que vencer los prejuicios conmigo mismo para darme cuenta que yo no era solamente alguien que generaba transgresión, que también podía relacionarme con textos clásicos, que también podía relacionarme con espectáculos serios, y no todo el tiempo responder al concepto de rupturista o de transgresión, y eso fue vencer un propio prejuicio. ¿A quién te gustaría conocer? Y me gustaría mucho conocer más en profundidad, aunque la conozco superficialmente, a María Kodama, porque me parece una mujer muy interesante, porque me gusta su manera de pensar, de ver el mundo, y además creo que es parte de nuestra idiosincrasia viviente intelectual de la Argentina. Seguro. ¿Has visto llorar a tus padres alguna vez? Sí, a mi papá lo he visto llorar muchas veces por dolor y por angustia. Mi papá tenía una enfermedad que era muy dolorosa, que se llamaba la gota. Y a mi mamá muchas veces la he visto llorar de impotencia, en momentos difíciles de su vida. Y siempre está bueno ver llorar a los padres, porque uno de los padres los tiene idealizados. Y cuando ves llorar a tus padres te das cuenta que son personas cercanas y humanas igual que vos. Seguro. Bueno, vamos a ponernos dos preguntas hot por esta hora de la noche. ¿Has tenido sexo en algún lugar así copado, público, que digamos, ah, wow, mirá dónde tuve sexo? He tenido sexo en lugares muy diversos, desde un ascensor, una terraza, una playa, hasta en un micro de larga distancia. Me muero en un micro de larga distancia, Dios mío, Dios mío. Y eso habrá sido, esa aventura, esa adrenalina, me parece que influye en la calentura, ¿no? Me parece como estás. Sí, obvio, aparte. Ahí te pone más Kenchi. ¿Qué fue, en el último asiento? No sé, ¿en qué asiento estabas? Sí, en el último asiento. En el último asiento, mira. En el último asiento con un romance que me estaba haciendo a la costa y justo en el piso de arriba del ómnibus había poca gente y estábamos los dos muy encendidos, así que le dimos para adelante. Pero vamos todavía, muy bien. ¿Tuviste alguna vez una cita ciegas? No soy de las citas ciegas. Sí he conocido un montón de gente, pero no a ciegas, digo, quizás ya nos habíamos chateado o habíamos hablado por teléfono o habíamos hecho FaceTime o nos mandamos fotos, pero una cita ciega de ir a encontrarme con alguien que nunca le di la cara, no. Bien, ¿sos políticamente correcto? Trato de no serlo, pero creo que con el transcurso del tiempo y sobre todo de la edad, he aprendido que hay algunas cosas que no sé si tienen que ver con ser políticamente correcto, pero que es mejor no decirlas porque le produce dolor al otro escucharlas. ¿Has sufrido por amor? No, lamentablemente no. Creo que he hecho sufrir por amor y no es algo que me alegre. Mira vos, ahora yo creo que dicen que el que no sufre por amor es porque realmente no está enamorado, ¿es eso? A mí me ha pasado, yo tuve 3 o 4 parejas importantes en mi vida y te podría decir que me he enamorado una única vez, o es la sensación que tengo en mi vida de haberme enamorado una única vez, pero bueno, también ese enamoramiento que yo recuerdo fue muy bastante más joven, yo hoy tengo 41 años y eso fue cuando yo tenía 22 años, o sea que también cabe la posibilidad de que uno tenga idealizado eso que ya no está y que pasó hace mucho tiempo. ¿Te gustan los chicos más jóvenes o más grandes? No, me gustan las personas de mi edad o más grandes. Bien ahí. Me cuesta mucho conectar con gente. Para despedirte, ¿tu posición favorita en la cama para el sexo? ¿Cuál es? No hay una posición favorita, porque una posición favorita sería tener una rutina. Y la verdad es que yo la rutina la evado todo el tiempo. Te aplaudo porque quería que contestes eso. Obvio. ¿Cómo este genio va a tener una posición favorita? ¿El micro cómo fue en el asiento atrás? ¿Qué posición? No, sabes que ahí hemos probado todas las posiciones habidas por haber. Claro, en el micro sí, me imagino. Contorsionismo habrás hecho ahí ya. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo gigante. Gracias por tu tiempo, gracias por tu talento. Un placer conocerte hace tantos años y estaré ahí para ver gente feliz en abril. Por supuesto, ya vas a estar invitado en abril. Mientras tanto, toda la gente que te escucha y todos tus compañeros así en la radio están invitados a ver Madre Coraje, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche en el Teatro Regina, la Casa del Teatro, que es Avenida Santa Fe, al 1200, las entradas en venta por PlateaNet con la gran Claudia Lapacó. Una genia. Me dan ganas de volver a ir a verla por lo que renovaste de elenco, mira. Bueno, la verdad. Cuando quieras estás invitadísimo. Un beso enorme, querido amigo. Un beso enorme.
Y este aplauso para vos. Gracias. Gracias. Ha estado en conexión el señor José María Muscari. Yo con él tengo como una cosa que me da matarlo. Me encantaría buen tipo, tener... Sí, pero aparte persona. Puedes hacer una hora de programa, sí. y tiene una chispa que te puedes preguntar lo que quieras. Totalmente. Viste que yo le salto de todos los temas y te contesta todos los temas. ¿Ustedes tienen posición preferida para el sexo? ¿Vos, Bill? Comparto la opinión de José no. María. La rutina. Mirta dice que no, ¿vos? A mí me gusta la mujer arriba. ¿La vos? Sin rutina. Sin rutina. Dos sin rutina y un clásico tenemos. ¿Vos, Leo? Es como que arriba, abajo, al ser de costado. ¿Atrás de quién? Trabajás vos. Arriba. Él trabaja. Ah, o sea. Perrito. Ah, la pones contra la pared y vas atrás. Yo pensé que era de coté en la cama. Muy bien, va muy bien. Nos tomamos para compartir este momento tan, pero tan hot. No, no estaría tan bueno. Me tomaré un vaso de agua primero. Poneme caliente, poneme caliente. Hoy se va junto. Calipso. Hoy se va junto. Nos tomamos un cafecito Cabrales. ¿Les parece bien, chicos? Porque recordemos que Cabrales es decir... sin Cabrales significa buen café. Cabrales significa buen café. Si no me reta Martín Cabrales. Porque me cambiaron el eslogan. Y hay que cambiar la plaquita que cambiaron el loguito este año. Bueno, vamos con el deporte. Sigamos después de estas cosas así hot. Usted se inspiró con el... Usted lo habrá hecho en el último asiento. De... No, lo habrá hecho porque sabía cómo era. Dijo en el último asiento, dijiste. Sexo oral. Pero no mantuve sexo. ¿Vos hiciste sexo oral? En el micro. No, me hicieron a mí. ¿Qué es eso? Aclaremos, hace acá, mucho tiempo. Pará. Acá, chicos, acá hace estamos abiertos a todos tiempo, mucho y todes. Tiempo. Es más, este fin de semana es el Festival de la Vendimia para Todes. En Mendoza. Así perfecto. Que nosotros no llama. Culmino Copa Libertadores, te decía, bueno. Le conviene. River empató 0-0 con Alianza. Le conviene porque si no le iba a preguntar más acerca del sexo oral y no está. ¿Te gusta bueno. ese tema? ¿Te gusta? A mí, la pregunta bien. Y sí que no va. Dale, no quiero ahondar en bueno, detalles. Boca le ganó 3-0 a Tolima. Sí. Y San Lorenzo le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla y se salvó al Mirón, ¿no? Porque el nuevo técnico de San Lorenzo llevaba a San Lorenzo, llevaba 15 partidos sin ganar. Y asumió Almirón y hace 13 fechas y no ganaba. O sea que esto lo mantuvo a flote al técnico de San Lorenzo. Bien, ¿vamos con las perlitas ya? Las perlitas, no, te voy a decir algo de tenis. Por Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil. Se sí. lesionó nuevo. ¿Otra vez? Recordemos que sí. Juan Martín del Potro tuvo 4 operaciones sí. de muñeca. Esta vez es la rótula. No. En allá por octubre, noviembre, se cayó en el torneo en Shanghái, en China. Y una lesión poco frecuente. Se enganchó. Sí, se enganchó. Esta lesión se puede dar en fútbol, en básquet, en rugby, en cualquier deporte, pero es infrecuente que se den tenis. No hay antecedentes. Él se cayó, se patinó y se pegó la rótula. Y se rotura de rótula y encima en forma vertical, que dicen que dentro de todo es lo más leve, pero bueno. Se apuró en febrero. Pero yo quiero perlitas y chusmerío. Terminó un torneo, así que les mando un saludo a Juan Martín del Potro y está evaluando a ver si se opera, no se opera, 30 años, su carrera, no sé en qué va a seguir. Pero vamos con las perlitas. Quiero hablar de Messi, qué pasó con Suárez. Yo te lo voy a decir, pero sí, las esposas de Leo Messi y Suárez, sí, jugadores que no de, es la China Suárez. Por el Barcelona, el uruguayo. Que juega con. Son muy amigos, son pareja sí, muy amigas. Sí. Se pusieron hace más o menos un año, menos de un año, una zapatería. Sí, y la tuvieron que cerrar. ¿Verdad? El conocido Ricky Sarkani, sí. ¿Lo puedo decir? No, no lo debería decir. Bueno, no, pero es el nombre, a veces está bien, Ricky. Nuestro conocido amigo Ricky. Ricky, nada más. Ya lo dijiste, igual. Sí, ya está. Manda zapato. Ahora te ocupaste con manda zapato. Porque hace de hombre y de mujer, dale. ¿Qué pasa? Pusieron la zapatería. Y bueno, les duró 9 meses. ¿Que se compraron zapatos todo ella? No, ¿se habían comprado todo ella? ¿Sabes lo que pasa? Que esas. Quería ver la cantidad, deben 150 mil euros. Epa. Y están peor que la Dani, casi. Ellas dijeron que eran por temas familiares que dejaban. Pero lo que pasa es que cuando uno te pone un negocio, los primeros tiempos tenés que ir, tenés que participar, tenés que estar. Seguro. Ellas no iban nunca. Ay, no, la gracia es poner la cara. Creo que, eso hace publicidad. Creo que no iba a la inauguración, que fue Messi, Suárez, entonces llamó la atención. Pero después no participaron más. Ahí así que cierran la zapatería, les fue para atrás, mal. Vos que sos community manager, sabés del y tema. Sí, por supuesto, sumo un montón para la imagen.
la imagen es fundamental. Y aparte siendo la mujer de Messi y de Suárez, que son figuras mundialmente. Además, en todo negocio tenés que participar un poco, tenés que controlar. Sí. Así que no tenían tiempo. Bueno, así le fue. Bueno. Después tenemos al gran Diego Maradona. Sí, otro hijo más apareció, chicos. Apareció otro hijo más. Dice, llegamos al equipo, ¿eh? Estamos llegando. Es el noveno. Nueve. Noveno, sí. Harold, el nombre del cubano que también aparentemente nació. Así que Diego, con este 9, vamos a llegar al equipo para fin de año. Sí, yo quiero que sí. Nació. Habíamos apostado la semana pasada de Arabia, donde dijeron. Alguien dijo Cuba, ¿no? Cuba, y dijimos Dubái. Yo dije que le van a aparecer en Dubái. Ahí está. Diego, que hace muy reciente que se fue, así que en cualquier momento completamos el equipo. Además, nació Roma. Yo pensaba que era la segunda, el segundo nieto, pero es el tercer nieto. El tercero, porque sí, está el hijo de Diego. Exacto. Este Roma es el hijo de Dalma. De Dalma. Dalma Maradona. Después tiene a, para que chequee un poquito. ¿Es nena o nena Roma? Nena. Ah, nena. No. ¿Cómo estás hablando de hombre? No, él tiene a Benjamín, que es hijo del Kun Agüero, y Janina. Y después tiene a otro nieto que es el hijo de Junior, Diego Junior. Que está embarazado otra vez. Diego Junior es italiano. Sí, que está embarazado otra vez. Exactamente. O sea que es el tercer nieto de Diego Armando Maradona. ¿Qué pasa? Parece que Diego no la llamó. No la llamó para felicitarla. Pero estaban peleados. Está esa disputa con la mamá. Estaban peleados por el tema de la madre, las camisetas, entonces pelotas. Le mandó un peluche con bombones. ¿Quién? ¿Diego? Ah, bueno, ¿qué más querés? Bueno. Ahora con la guita que tiene un peluche con bombones, chicos. Después un debate. Después un debate entre Matías Morla, el abogado de Diego, en el programa de la tarde. El del de Moria. Sí, y Fernando Burlando, ¿no? Sí. Que muy mediático todo, ¿no? Uno decía que más bien la defiende a Diego. Y Claudia dice que Fernando dice que es incapaz, Claudia, de robarle las camisetas, las pelotas. Y yo sabés que creo también en Claudia, yo creo en Claudia. Yo también creo en Claudia. Y Matías Morla, el abogado, se agarró de que cuando. No me queda otra. No, vos tu opinión. La vez pasada dijiste que a Natalia Jai que no la habían matado. No puede ser. Y Matías Morla se agarró de que cuando Diego estuvo internado muy mal, Claudia estaba comprando departamentos en Miami. Eso es lo que dijo. ¿Y Diego qué hace? Y Diego, efectivamente. Con la guita. Che, por eso. Hijos. Te doy a vos. ¿Tienes comido un Cereal Ford mientras? Recordá que la forma de comer cereales más rica es con un Cereal Ford. Perdón. Y el día es mucho mejor con un Cereal Ford. Ahora, termino de cerrar un tema de los hijos de Diego. ¿Por qué este blanqueo de hijos tan rápido, ¿no? De Diego, o sea, tan fusivo. No, pero dice que ya venía. Se está armando una serie, una ficción de Diego Armando Maradona. Que Claudia dice que no está muy de acuerdo. Exactamente. Con la productora es Amazon Prime. Y aparentemente esto... No son los profilácticos. Claro, por eso. Por las dos. Quiero aclarar para que no piensen que es una publicidad. Lo apuraron un poquito a Diego, que bueno, tu vida tiene que ser real. Digo, todo lo que te pasó en Argentina, en Dubái, en Cuba... Con todas las minas que estuvo, en todo. Parece que hay mucha plata de por medio. Entonces Diego salió a blanquear todo para que puedan hacer la película. Así que imagínate los episodios y las temporadas que va a tener, ¿no? La cantidad de actores. Sí, yo creo que actores infinitos y temporadas 14. Si siguen apareciendo hijos. Olvídate. Bueno, Sandrita volvió con toda la energía. Con toda la energía. Nos abrió los chakras, nos cerró los chakras, no sé qué congo hizo, pero estamos todos bárbaros. Y hoy vas a hablar de la alimentación para tener los chakras bien ubicados. Bueno, porque hay cosas muy importantes. Bueno, vos sabés que todo es energía, que... también nosotros somos energía. Este bloque es auspiciado por Saint Energy, obviamente Centro Energético Flores de Bach, Tarot, Radioestesia, Gemoterapia, Velomancia, Apertura de Registros Akáshicos. Normando el programa, recordá que la consulta es sin cargo. Todo, pues, nuestros auspiciantes los encontrás en nuestra fanpage, que es así nomás en conexión. Y recordá que estamos en vivo, pero después de una hora el programa ya está en la fanpage para que lo puedas ver todas las veces que quieras. Sí. Bueno, entonces... ¿Cómo nos alimentamos entonces? A ver. Los chakras, que en sánscrito significa rueda, y que absorben y a la vez dan energía, ¿no? Mueven la energía, tienen que estar en constante movimiento para que la energía pueda circular en el cuerpo. Eso nos da la vitalidad, todo lo que hacemos tiene que ver con la energía. Aparte, están regulando todas las funciones de los sistemas que tenemos en nuestro organismo. Vamos a recordar, ¿dónde tenemos chakras?
Mira, hay 960 chakras en todo el cuerpo. ¿Y los más importantes? Hay 90 más importantes, pero de los cuales 7 son los más importantes, que están así, en esta en línea. Forma vertical. Sí, bueno. Y para la alimentación que me preguntabas, si es lo que te voy a contar hoy, tiene que ver con un poco con los colores. Cada chakra tiene un color distinto. Y la alimentación tiene que ver con eso, ir comiendo para armonizar los distintos chakras, los alimentos que tengan el color de cada uno. Por ejemplo, el chakra basal o raíz, que se llama en sánscrito Muladhara. ¿Dónde está ese? Ese chakra está en el perineo, está en la base de la columna. ¿Atrás? Abajo, entre el perineo y la parte del ano, entre las genitales y el ano. Ah, o sea, acá, abajo del lóbulo. Abajo. Sí. Bueno, ese es un chakra que regula justamente lo que vos decías. ¿Cómo lo medís ese? De que se había lastimado la rodilla. Sí. Nunca sabía que abajo de los huevos había un chakra. Sí, Perdón, por el chakra. Quiero saber cómo lo mide con las varitas. Te juro por Dios. Cuando pasas, medís así. Ah, parado se puede medir. Sí. Yo creía que por ahí te acostaba. ¿Vos qué querés? ¿Que te haga masaje? Acostado. Es como acostado. Bueno, ese chakra. No, este se quedó ya, quedó en el asiento de atrás en el micro. Ese chakra que también, bueno, se llama raíz, que es el que nos hace, nos permite la estabilidad, la energía para vivir, la alegría de vivir. Sexual también pasa por ahí. Lo sexual pasa por ahí, porque regula la parte sexual, los riñones, tiene mucho que ver con las piernas, con los pies, con los tobillos. A mí me mediste hoy, estaba bien ahí abajo. Sí, estabas bien. Pero te vio de espalda. Yo no. Ahora probar el azote. Fuera de joda, me midió y estaba bien. Bueno, dale, señor. De acá no. Bueno, ese, como te decía, ese chakra que regula todo lo que tiene que ver con lo sexual, con mucho con la vitalidad. Hay que comer, para que ya tengo que tomar nota. Y ese chakra está representado por el color rojo y hay que comer. Rojo pasión, rojo, ya está. Rojo pasión. O sea, todas comidas que tengan color rojo sería. Sí, o sea, tomate. Y cosas que. Proteína animal también. O sea, la carne magra es muy importante. Bueno, tomate, manzana, la granada es granada. Es muy importante para mucho que no como chakra. Granada. Tengo miedo que explote. Chiste estúpido. Tonto. Bueno, ¿qué te decía? Bueno, manzanas, también tubérculos, por ahí también hongos comestibles. No multiplicados. No. Dale. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y después lo que sería raíz, por ejemplo, jengibre. Por ejemplo, también. Ay, el jengibre es lo que comimos en Mar del Plata. Eso, que sí. Es picante, es fuerte, eso. Fuerte. Es fuerte el jengibre. Es intenso. Sí. Con el té de jengibre te lo tomás, por ejemplo, cuando estás mal de los. Del pechito, de la cuerda. Yo tomé una limonada con jengibre. Mente jengibre. Perfecto. Favorita. Bueno. Sí. Vos, pero comés el jengibre. Si no, sabes, no. Ah, hay gente que se lo come. No, yo no se lo. Hay un amigo de ella que se lo come. No te quiero, interrumpir de Sandra, pero dijiste algo del potro que me interesa el deporte. ¿Por qué el potro? Y porque esa parte tiene que ver con la rodilla. Todo lo que tiene que ver con las piernas, los pies, los tobillos, las rodillas, está regulado por este chakra. O sea, cuando la energía en este chakra está tiene la energía baja o hay bloqueos, bueno, empiezan a tener problemas en las piernas, en las rodillas, o sea, en los riñones. Para redondear, entonces hay que comer todo lo que dijiste. ¿Y qué comer, más? Bueno, hay que hacer una vida lo más saludable y sana posible, descansar bien. Las comidas tienen que ver con, bueno, si vos te medís los chakras y ves que, por ejemplo, este chakra que es el raíz está con bloqueo, desequilibrio, hay que tratar de comer ese tipo de alimentos saludables, por ejemplo, como te dije, manzana, granada, tomate. Sí, aparte, todo lo que tenga rojo. Remolacha también puede ser, la frutilla, sí. Todo eso. ¿Remolacha cómo? Mira vos. Te ayuda a equilibrar ese chakra, a sanar ese chakra y a ponerlo en un funcionamiento perfecto para que también perfecto sea el funcionamiento del cuerpo, ¿no? ¿Terminó perfecto ahí? Sí. Muy bien, todo con rojo. Muy bien. ¿Querés medirte ahí? No, ya me midió, estaba perfecto. Recibimos a Masa y Maderas, la excelencia hecha. Piso en madera, Avenida Mitre 5312, Caseros.
4780-5001/03. Y vamos con la cultura joven, porque yo quiero saber qué es esto del freestyle. El freestyle, como su nombre dice, estilo libre. Estilo libre, claro. Bueno, el rap lo conocen todos, Estados Unidos, hace décadas. Sí. Bueno, vino a Latinoamérica y a España, porque es habla hispana, en forma de rap improvisado. ¿Qué es rap improvisado? Una música de fondo y empezar a rimar. A rimar, siguiendo la música, empezar a... Sin preparar, claro. Sin preparar, en el momento. Pensar de un segundo al otro. De hecho, hay una modalidad que es palabras cada 5 segundos. Tienen que ir rimando una con la otra todo el tiempo. ¿Tenemos algo para escuchar de él antes? Ah, tenemos, espera, ahora le vamos a preguntar a Mimi Ardu y después seguimos con vos. Por favor. Ella es amiga, obviamente, hace mucho tiempo le hice hacer de todo, en la tele, en la radio, en el, no sé qué, en teatro, de todo, le hicimos de todo con ella. Y parece ser que ahora está como este Lupe, está como en dueña de una pensión, ¿sabían? No. Sí, campanas en la noche, obviamente, bienvenida señora Mimi Ardu. ¿Quién dijo no? Hola. No, dijo no, si me lo pregunta, no. Claro, ¿por qué los periodistas deportivos no ven novelas? Pero que cuando vio tu foto acá, ¿sabes cómo, no? Estalló. Ay, no, te estoy escuchando muy mal, ¿eh? Cuando vio tu foto hoy, estalló. Dijo, qué fuerte que está. Mirá vos, qué bien. Periodista deportivo, sí. ¿De qué cuadro es? De Banfield, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, qué mano, vamos, qué mano. Y bueno, es un club chico. ¿Qué vas a hacer? No sé, ¿de qué cuadro sos vos, mi amigo? Algún bostero tiene que aparecer por ahí. ¿Vos sos bostera? Obvio. Y acá tengo, mirá, tenemos River, San Lorenzo, River y Racing. Sonaste acá, no hay ningún bostero. ¿Vos leíste bostero, no? River. Todos de River, nena. Me arreglan el sonido, chicos. A ver si le arreglan el sonido y dice que no escuche ya bien. Bueno, no, Juan, porque está Campanas en la noche, un éxito total en Telefe. Sí, en este momento. Lupe. Y ahora vamos de lunes a viernes. Empieza a las 23:15 cuando termina la novela turca. Sí, ¿por qué dura tanto la novela turca esa? ¿Viste? Un montón de la novela turca. Dos horas y media. 12 horas, sí, es tremendo. Sí, y ustedes... No, no, no te entendí, no te entiendo bien, chicos. Escucha, a ver, la novela turca... No grites. A ver, la novela turca dura un montón. No, pero son los primeros capítulos para que la gente se enganche. Ah, porque yo me parece que antes Campanas duraba menos. Duraba más, digo, Campanas en la noche, más tiempo. No. La que está durando mucho es la novela turca, que empieza mucho antes de la novela de canal de Polka, de Canal 13, y termina mucho después. Claro. Hicieron a propósito ahí para un poco, hay una competencia ahí, porque la Tierra de Venganza empieza a las 22 y la turca empieza a 21:30. No, la... la turca empieza 21:30. A las 9:45. Yo la vi 21:30, la vi ayer, y a las 22 vi Tierra de Venganza. 21:30, o sea, media hora antes. Claro, media hora antes. Ayer me puse a ver eso. Termina media hora después. Claro, exacto. Bueno, contame cómo llega a tus manos ese personaje que me parece que está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Sí, pero en realidad, bueno, después en la compaginación y todo, hay cosas que salen, otras que no, pero estoy muy contenta igual con el resultado, porque me gustó trabajar con ese equipo, me gustó estar en Telefe, fue bárbaro, la verdad que se armó un grupete hermoso de trabajo. ¿Cuándo terminó la novela? Sí, lo sabés que fue una de las pocas veces que trabajé así en paz y felicidad, y nadie, cero estrellas, no había ninguna estrella, nadie... O sea, trajo problemas, se trabajó tranquilo, o sea, disfrutamos mucho de la tarea. Contame, ¿ya terminaron de grabar la novela? Sí, nosotros terminamos en diciembre y en enero... Eso quería contar, porque vos, ¿te acordás el año pasado cuando hablamos? Me habías dicho que no podías contar mucho. Estaba a las 5:30 de la mañana. Y te sonsaqué un poquito, que estaba ahí, pero bueno. ¿Cuándo termina la novela este año? ¿Cuántos capítulos? La realidad es que pasa de todo, y la parte policial de la novela es muy fuerte. Sí, ya lo sé. Incluso van a seguir pasando cosas, muertes, asesinatos, suicidios. No, cada vez peor, porque bueno, los malos son malísimos. Muy a la Mote nunca lo vi tan malo. ¿Vos viste? Está terrible, que le viene, pero un psicópata a su medida. Encima es un divino
es un amor. En la vida los técnicos lo aman, los actores, todo el mundo. Trabajar con él es un placer. Y es malísimo ahí en la novela. ¿Viste? Pero un hijo me de encanta porque la gente lo odia. No, y cómo no lo odia si todo lo que hace también. Se da vuelta sí, a todas sí. Y mata todo y bueno, y el embrollo y tráfico porque, y todo. Porque en realidad son los que arman la historia, los malos. Pero yo ya hice tantas malas que estaba necesitando una buena. Sí, esta es buena. Me claro, dicen espérate. Cosas hermosas. Los recordame una mala que hayas hecho, a ver que no me viene en Antonella. En Antonella, que hacía en Casi Todo, Casi Nada, con Georgina y María de los Ángeles Medrano y Jorge Marrale. Y lo último que hiciste, después, pero no más a más ahora, hace poco, que has hecho, espérate, otra cosa. No, Dulce Amor era buena, sufridita. Era también. Sufrida, ahí tenés razón, Dulce Amor era sufrida. Bueno, y se viene la peli. En Mujeres Asesinas, en Mujeres mala, Asesinas, ya mala. Era, ahí está, Mujeres malísima. Asesinas. Y después, bueno, cine, que ya ahora se estrena el día 11 para el público, pero para el 8 vamos a hacer la gran premier. Que me dijiste pero todavía que no sabemos voy a ir, me cine. Invitaste ya pero no, te invité a vos y también te dije a todo el y equipo y a todo el equipo, vamos a ir a la abuela, a la abuela que está en el control sí, a la abuela sí. Susana, que yo es una belleza total pero ocho, ¿en qué cine va a ser la premier? Todavía no sabemos pero está entre el Belgrano Multiplex o si no El Gomón. El Gomón me imagino porque es una película argentina, ¿no? Sí, pero también en Belgrano también se estrena. A mí me quedaría genial en El Gomón, te digo, perdón, pero bueno. Yo bueno. Te digo por mi parte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si querés... ¿Querés que te lo llevemos a la esquina de tu casa? Y amiga, vos sos mi amiga, pero tenés que hacer cerca a casa, ¿viste? Por favor. Porque no, te lo pido. Y también me llamaron después para otra película, que eso... recién la semana que viene vamos a empezar a hablar y me van a entregar el libro y todo, pero el tema que vamos a que se va a tocar en la película es el tema de la AMIA, pero AMIA. A través de algunas historias de viste, a veces a través de lo simple, de lo cotidiano se va a contar esa historia de lo que le pasó a algunas personas, a algunos sobrevivientes. Y también me estaba diciendo la gente de producción que vamos a conocer a las personas que vamos a interpretar. Mira qué bueno, fuerte. O sea, que va a ser con personas reales, obviamente. Sí. Van a ser, o sea, los personajes van a ser tomados de la realidad. Sí, y también con aquellos que fallecieron, todos los datos que nos den los familiares. Ah, pero re importante, bueno. Sí. No va a ser de todos, obviamente, pero de ciertas historias que pasaron ahí. Y sí, la verdad que estoy feliz que me hayan elegido porque me parece que va a ser una gran película que tiene el apoyo ya de muchos lugares del exterior que se sintieron conmovidos ante lo que nos pasó. ¿Qué más te falta? ¿Te faltaría teatro y otra novela quiero ya para vos? No, teatro no, quiero parar un poco porque ya estuve muchos años haciendo teatro, gira, y la gente cuando desaparece mucho de la televisión, es verdad, se creen que te retiraste. Es verdad eso, es verdad. Cuando uno está en la tele, me han dicho, digo, no, estoy haciendo gira, pero en Tilcara, imagínate. Claro. Tilcara, Maimará, Jujuy, Salta. Está bien. Y volví a Buenos Aires una vez por mes. Sí, yo me acuerdo que no nos podíamos ni ver porque me decías, estoy en la del Pato. Seguro. Pero además fueron 4 años entre giras y temporada en Carlos Paz, en Mar de Plata. Sí, fueron muchos años. Por eso ahora me quiero aferrar más a la tele, que esto me vino bárbaro. Sí, y ahora al cine. Y al cine, genial. Sí, a mí me encanta hacer cine. Obviamente. Son buenas, vamos a las preguntas rápidas. Ah, bueno, se va a estrenar Hojas Verdes de Otoño. Sí. Y después va a ir a festivales internacionales de cine independiente. Ah, genial. Está dirigido Hojas Verdes de Otoño. ¿Con quién? Contame los actores. Bueno, está Osvaldo Santoro. Sí. Marcelo Subioto. Pochi Ducasse, después está el debut cinematográfico de Midú, un niño Bautista Midú, que hace... En realidad, la película está basada en hechos reales, es la historia de uno de los dos directores, lo que le pasó Mira. Cuando era chico, con su padre que tenía una adicción muy fuerte, era alcohólico. Mira. Y él contó todo lo que... ¿Y cuál es tu papel ahí?
escuchado la mamá de él. Me está tocando estos temas reales. Sí, y tienen una fuerza, porque el día que me dijo, vas a interpretar a mi mamá, yo no te puedo explicar lo que sentí. Es una responsabilidad tan grande. Porque no es lo mismo cuando haces ficción, porque yo no tampoco la estoy imitando a la mamá, pero sí estoy haciendo o rescatando algunas cosas. Claro. Y él, yo veía que había escenas en las que se emocionaba el director, y entonces verlo y encima estar, no sé, en el mismo lugar donde pasaron estas cosas, o sea, donde es muy fuerte para un actor, sobre todo recrear esas cosas, ¿sí? Es tremendo. Tremendo. Bueno, me alegra mucho porque estás fantástica con trabajo. Ay, ¿qué más se puede pedir, que amiga? Te veo espléndida y a ver cuándo vamos a comer o tomar algo, ¿eh? Sí, con toda la barra brava que tenés ahí. Por favor, ¿eh? Qué bueno, hermosa. Igualmente el 8 de abril nos vemos, no sé dónde, si es en Belgrano, en Congreso. Bueno, pero van a venir todos. Todos vamos, obvio. Pero te aviso antes, okay. Amor. Me mandás un WhatsApp y te lo llevo a todos. Sí, dale, ahí me encanta porque siempre estamos presentes. Dale, te mando un beso enorme, amor. Eres un equipo de lujo. Como siempre. Felicidades. Y vos también te lo mereces. Novena temporada. La productora que tenés y te mereces a todo ese equipo. Gracias, mi amor. Un beso enorme. Te quiero. Te quiero, te adoro, hermoso. Gracias. Chao, mi amor. Gracias por estar. El aplauso para Cena Mimi, algo de conexión. Muy bien, seguimos con el freestyle, por favor. Seguimos con el freestyle. Todo tuyo, vamos. Bueno, acá en Argentina. Hace un par de años ATR. Salió de las plazas primero y después se fue llevando al escenario. Salió mucho representante de freestyle. Hasta que el año pasado tenemos ni más ni menos que el campeón mundial de freestyle es nuestro. Tiene una edad de 20, tiene 20 años. Y en los Juegos Olímpicos de, ¿no?, de la juventud, ¿no? Creo que ganó, ¿no? Estuvo haciendo un show. Y ahora va a llegar a Paluso también. WOS se llama. WOS. Es un capo. La verdad que es un capo. ¿Tenemos algo para escuchar después de algo del no? Dale. Y ¿va a estar en Lollapalooza? Va a estar, hay un montón, porque a partir de ahí vino la movida del trap. ¿Viste la música que se escucha ahora? Sí. El Duki, Pablo Londra, bueno. Todo eso salió de... El Duki estaba en la plaza compitiendo con este pibe y se fue a la música. Pero bueno, es una movida que mueve miles y miles en todo el mundo. Imagínate que el campeón mundial compite con todos los de habla hispana. España, México, Chile, Argentina, bueno, son las cuatro potencias. Después está Perú, Venezuela y varios países más. Y tenemos un argentino que ha ganado. Un argentino campeón mundial. Ah. Es el segundo, de hecho. ¿Y qué ganan cuando ganan? ¿Algo en especial? ¿No? Es un torneo organizado por una vida energética, la que te da alas. Bueno. Sí. Pero, ok. No vamos a decirlo. Okay. Ya está, caí. Por eso. Ok. Pero no, es un cinturón, es como un prestigio dentro del mundo de freestyle, es lo máximo. Hay muchas competencias, pero esa es la número uno, sin dudas. Bueno, hoy traías algo insólito que te era acomodado, que es lo del challenge, el Milhouse. El Milhouse Challenge, sí. Que sí, eso también se usa muy viral en las redes. Sí, sí. Ah, consiste en un challenge como tanto, como el maniquí, como muchos que salieron. Nosotros hacíamos maniquí challenge, ¿se acuerdan acá? Acá no se puede reproducir. No, este no, que era, es como a 200 metros de distancia. Claro, es una escena de los Simpsons, por eso el Milhouse. Que, bueno, se gritan uno con otro a 100, 200 metros. Una frase de la serie, de los Simpsons. Y bueno, es muy cómico porque se gritan literalmente de un edificio a 200 metros otro y se responden. No. Milhouse, que es un compañero de. De bar. Claro, por eso. Es esto que grita. Ahí está. Bueno, con Tita se dice que no está con el amigo, está con Nelson. Se hablan genial. Bueno, lo que teníamos preparado es música del rap. Es una demostración de lo que es el freestyle. El para freestyle. Acabar y a ver si se entiende escuchándolo. A ver, Leito. Solamente es un fracaso. Viene algún vez y se fue el payaso. Rapete muy mazo. Cerrame la ventana, no da rechazo. O cerrame la ventana y la puerta, que yo te la rompo a los piedrazos. Che, yo creo que para la semana que viene vamos a tener tareas. Vos, Fabián, no, sí, vos y Sabrina van a hacer uno de un coso.
un freestyle. ¿Yo? Sí. Vos y Sabrina van a... Viste, hay que tener talento, en serio, ¿eh? Ay, a ver si no es nada fácil. Todo eso es improvisado. Es el momento. Es el momento. A mí me sorprende la habilidad mental que tienen. Bueno, vos, ahí está. Vos lo vas a incentivar a... A mí me gusta escucharlo, ¿no? A ver, claro, dale un poco de letra a las dos. La diferencia entre el improvisado y lo del que no es, es que el otro... El otro lo pensás antes. Está pensado, está armado antes, digamos. Sabe la música y arrancas a... Viste que rima con ritmo, música. No puedo terminar el programa sin hablar del accidente de Sergio Denis, obviamente que fue no fue una cosa trágica. Bueno, el teatro creo que lo clausuraron. Sí. Clausurado. No, lo multaron. ¿No? Sí. Lo multaron. Ah, no, yo escuché que lo clausuraron, además. Las dos cosas me dice la productora. Ahora, ustedes que, Claudio, vos que conoces más, no sé, los chicos, la productora, todos los, no sé quién salió a decir que el 80% de los... Tienen esa fosa. De los escenarios tienen esa fosa acá. Los escenarios tienen esa fosa, sí. Pero en todo el mundo es así, o acá porque antes estaban las orquestas. No, en todo el mundo, porque ahí estaba la orquesta en realidad en la fosa. Pero no se usa más la orquesta. Bueno, igual estuvo Lali en el mismo teatro y también lo hizo con mucho cuidado eso. O sea, que el artista sabe que está ahí, chicos. O sea, yo no voy a emitir opinión porque esto es una desgracia, mala suerte, lo que sea, no voy a entrar en polémica ni de los hijos, ni de la novia, todo eso porque no me interesa. Solo que bueno, desde acá nuestra humilde energía sana le mandamos. Energía, sí. Aparentemente estaba un poquito está mejor hoy. Sí. Pero bueno, no se sabe. Claro, y el tema es cómo va a quedar, ¿no? Que eso va a ser lo terrible, porque con todos esos golpes y todos los problemas, realmente no. En la cabeza. Es el golpe, el hueso de acá atrás de la oreja, que no me acuerdo cómo se llama, pero es justo se pegó de lleno ahí. Mal. Y bueno. Es increíble el tipo que estaba con un respirador y saltó para ayudarlo de primera instancia cuando se cayó, que saltó a la fosa. Eso fue también una cosa de lo que es la gente, ¿no? Cuando ama a su ídolo. Luis Fernández nació, ¿no? ¿Cómo se llama? Indalecio. ¿Cómo le vas a poner Indalecio? Nombre raro, parece que es una moda, ¿no? Todos los famosos le ponen nombre raro. ¿Viste? Roma, Indalecio, ¿qué más le van a poner? No sé. Significa enviado de Dios. Dios mío. Indalecio. No sé. Uno. No y sé. ¿Cómo se llama el marido? Emanuel dicen que también es Di Barona es el marido. Es que Indalecio. ¿Cómo se llama el marido de Luli? Di Barona. Di Barona. Sí, Di Barona. Indalecio Di Barona. Es el abogado. Espérate, ¿cómo se llama? Roma, ¿y Roma cuánto es el apellido? ¿Roma Maradona? No. El otro, ¿cómo es el apellido del marido? Se me fue. Roma, a ver si. ¿Lo tenés ahí vos que sos deportista, por favor? No, Roma no tengo el apellido. Bueno, búscamelo. Che, Jimena Barón también, qué quilombo, ¿no? Jimena Barón con. ¿Vieron el videito que grabó? Jimena Barón. Sí, pero todo se armó porque ella la planilla de la escuela. Porque presenta, pero eso puesto, lo hacen en todos los colegios, porque puso ni idea de la ocupación. Claro. Y eso estuvo mal para ustedes. No tengo idea. Sí, sabe que es un marido. Y sí, le podrían haber puesto cantante, ahora es cantante, tío. Sí. Y ahora se dedicó al rock, ¿no? Sí. Sí, pero evitó un par de datos más. Sí, pero no sé si era tan. O vio algunos datos. ¿Qué es el UPD antes? El UPD último primer día. Último primer día de la secundaria. No, yo festejaba el UPD en mi época, pero mi vieja me cagaba a palazo, me daba con el látigo contra la pared. Alquilan boliches enteros para festejarlo. Y enseña que se matan, se ponen en pedo, todo se eso. Se ponen contra el contrapié y después van al colegio. ¿Así borrachos? Así borrachos, algunos directores la quieren dejar pasar, otro no, que venga con los padres, que venga con la madre, que no puede pasar. O sea, la noche anterior se van a festejar. Sí, como si fuese el último día, pero es el primero. La noche anterior no, ese día. Durante la noche y a la mañana. Noche, a la mañana y van. Claro, está. Terminan a las 7 de la mañana y se van a la escuela. Qué lindo, ¿no? Yo lo hice, pero era otros tiempos, ya se descontroló todo, me parece. ¿Qué descontrolo, bro? ¿Vos hiciste un PD? ¿Vos hiciste un PT? Un PT, hiciste un PD, un PT. ¿Quién hacía un PD? Por Dios. Por favor, esto no pasaba en otra época, chicos. Esto es de esta generación de ahora. Es muy nuevo. Además, tengo que algo para tomar, una excusa para ponerse en PD. Bueno, van a festejar San Patricio el fin de semana, hablando de tomar. Supuesto. La fiesta de la cerveza. Bueno, chicos, un placer, ¿eh? Un programa distinto, como siempre. Hasta la semana que viene, si os quiero. Recuerden que el pasado ya fue. El presente es hoy y el futuro es incierto. Chao. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. ¡Ah! 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos.